Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. Creo que la mayoría de vosotros ya han escuchado algo sobre las ciudades inteligentes hacia un desarrollo sostenible que se quieren implementar a partir de 2030, o sobre el gran proyecto Tri-State City o la ciudad triestatal, la ciudad de los 15 minutos y territorios de 45 minutos, y The Line, la ciudad del futuro proyectada en Arabia Saudí. ¿Realmente estamos conscientes sobre el futuro que nos espera? ¿Entendemos lo que se está preparando y estamos listos para aceptar y vivir de esta manera? Antes de entrar un poco más profundo en el tema, quiero presentarlos un poco de contexto aquí, porque tan pronto como empezaré a continuar con el tema, algunos de vosotros ya recordarán lo que habrán escuchado en los medios de comunicación, que todo esto es nada más y nada menos una teoría de la conspiración. Así que tengo que darles algo de contexto antes de comenzar, porque habrá esa noción preconcebida de que lo que voy a contarles es solo una conspiración. Voy a presentar toda la evidencia y luego tú eres el que tiene que tomar tu propia decisión sobre lo que crees que realmente está sucediendo. Bien, una de las cosas que seguimos viendo una y otra vez en el último tiempo en todas partes, especialmente en los medios de comunicación, es que el gran reinicio es una teoría de la conspiración, o la propagación de la conspiración del gran reinicio en los Países Bajos, por ejemplo, ¿no? BBC también escribió que nació una teoría de la conspiración y que es solo una teoría de la conspiración nada más. Pero si visitas el sitio web del Foro Económico Mundial, verás que ellos mismos han estado hablando de esto durante años, amigos, y allí puedes leer su eslogan que dice lo siguiente: existe una necesidad urgente de que las partes globales interesadas cooperen en la gestión simultánea de las consecuencias directas de la crisis actual. Y ahora viene lo más importante. Ellos mismos dicen: para mejorar el estado del mundo, el Foro Económico Mundial está iniciando la iniciativa The Great Reset, o el Gran Reseteo. Te lo están diciendo. En el mismo tiempo, en el 9 de julio de 2020, ha sido publicado el libro El Gran Reseteo, que fue escrito mucho antes de 2020. Lo que estás a punto de ver, querido amigo y querida amiga, no es una conspiración como te lo están presentando, sino es un hecho. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con las ciudades anterior mencionadas? Bien, quiero mostrarte lo que dicen los principales medios de comunicación sobre la estrategia del gobierno de los Países Bajos, por ejemplo, para abordar la nueva crisis del metano, que de repente ha cambiado de nombre y ahora se llama la crisis del nitrógeno. Veamos algunos de los puntos principales. A medida que se pausan los permisos a la espera de claridad sobre la implementación de las nuevas medidas, se niega la expansión de las granjas, se detienen los proyectos de construcción y se niega la luz verde a la construcción de nuevas carreteras. Bien, dado que no es ningún secreto que la agricultura industrializada a gran escala actual se basa en prácticas insostenibles, el gobierno holandés está trabajando arduamente para enfocarse en el sector agrícola. Por supuesto, todo esto es relacionado con el cierre de 11.200 granjas para 2030. Ahora, tienes que saber que en los Países Bajos había
poco menos de 11.200 granjas, así que no tiene sentido que digan que quieren cerrar 50% cuando en realidad los números muestran que quieren cerrar el 100% de las granjas. En términos más generales, los agricultores holandeses tendrán que invertir en soluciones agrícolas frescas y sostenibles, reducir significativamente la producción y o simplemente abandonar la agricultura por completo. Ahora, la verdad es simple, todo el sector agrícola tendrá que reducirse de forma bastante drástica, más específicamente el rebaño de ganado holandés probablemente tendrá que reducirse en un tercio y los holandeses quieren tener la oportunidad de alcanzar su objetivo de emisiones. Ahora, según algunas estimaciones, una contracción tan drástica provocará el cierre de hasta 11.200 granjas. Como parte de este cambio drástico, el gobierno holandés planea comprar a los agricultores todas las granjas como medida para reducir las emisiones de nitrógeno. En teoría, los agricultores solo serán comprados voluntariamente, pero el gobierno y el mediador Remkes no han descartado comprar granjas por la fuerza, si eso es lo que se necesita para alcanzar los objetivos. Bien, ¿y cuáles serán principalmente estos objetivos? Hace muy poco, todo esto ha sido considerado una conspiración, afirmándose que no existe algo planificado como Three State City o la ciudad triestatal. Ahora, no tienes que hacer nada más y nada menos que entrar en el sitio web del proyecto y tendrás un montón de información sobre el tema. Y si haces solo un clic en este sitio, encontrarás un simbolismo bastante extraño, doblado por las grandes instituciones internacionales que quieren atraer en esta ciudad triestatal. La página web de las Naciones Unidas habla en el objetivo número 11 sobre cómo lograr que las ciudades sean más inclusivas, más seguras, más resilientes y más sostenibles, teniendo como base los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, a primera vista, todo se ve genial, ¿no? Se ve fantástico, todo se ve muy bien, pero el hecho es que si iban a hacer estas cosas, lo van a hacer solo para las naciones desarrolladas. Ahora, ¿qué será de las naciones en desarrollo? Esto no es algo nuevo. En la web puedes encontrar un documento enorme, muy amplio y valioso, escrito en noviembre de 2016, que se llama Three State City, una iniciativa de marca de lugar del sector privado, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Ahora, ¿por qué diablos alguien habría escrito este documento extremadamente detallado en 2016 que todavía está en la web si es una conspiración o algo inventado por alguien que no tiene nada que hacer? No estoy diciendo que van a hacer esto en un futuro cercano. Lo que estoy diciendo es que es una gran coincidencia, entre comillas, que estos planes para hacer y traer esto antes de 2030 y que los Países Bajos están intentando expulsar a todos estos agricultores de sus tierras, y si no se irán, ordenará la compra obligatoria de 11.200 granjas, que prácticamente son todas las granjas de la región. Y en mi opinión, yo creo que algo está empezando. Lo que quieren crear es cuidado inteligente, energía inteligente, sociedad inteligente, oficinas inteligentes, movilidad inteligente y espacio inteligente. ¿Has notado la tendencia? Todo es inteligente.
cada vez que escucho esta palabra, inteligente, salgo corriendo. Es como cuando intentan instalar medidores inteligentes en todos lados, desde mi casa hasta afuera en la naturaleza. Ahora, detrás de todo esto hay un gran plan, y el Foro Económico Mundial les llama ciudades inteligentes. He mencionado todo esto al principio del video. A primera vista, todo parece grandioso, es algo emocionante, ¿no? Pero ¿te hayas preguntado alguna vez cómo sería la vida en estas ciudades inteligentes? Pues aquí está una parte pequeña de su plan para el año 2030. Tú y tu familia comerá cero carne y cero lácteos, y cada persona será restringida a 2.500 calorías diarias. Cada miembro de la familia recibirá solamente 3 prendas de vestir nuevas por año, y no habrá vehículos de propiedad privada, entre otras cosas. ¿Qué te parece todo esto? ¿Sigues pensando que todo es una conspiración? En mi opinión, todo esto necesita un análisis muy serio y profundo, y la conclusión creo que tiene que ser única y personal. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.